Hola, buenos días. Continuamos con el ejercicio de VLSM. Ya habíamos trabajado y definido el rango IP para un segmento de 50 hosts, diagonal 26. Después trabajamos con los diagonal 27, que eran dos, que son estos, diagonal 27. Y definimos uno para 30 hosts y otro para 20 hosts. Después nos fuimos a un diagonal 28, que nos sirvió para definir 12 hosts. Y eso nos había hecho que ya tuviéramos de nuestro espectro de 256 IP válidas, eh, IP, perdón, nosotros ya habíamos definido cuatro segmentos de red variables, los cuales reflejábamos en una tablita. Entonces, esa tablita es esta que teníamos aquí. ¿ve? Ya habíamos reservado. Esta era, si más lo recuerdan, para nuestro segmento de 50 host. Esta estaban reservadas para el segmento de 30 host, estas otras para el segmento de 20 host, y estas de aquí estaban reservadas para el segmento de 12 host. Entonces teníamos libre hasta la 144 hasta la 255. Ah, pues ahora vamos a ver el segmento, los 12, el segmento que nos hace falta, el 29, y después vamos a ir al 30. Nos hace falta ahora. Este segmento de red que tiene un diagonal 29 si recordará en una dirección de clase C el último octeto nos sirve para definir los hosts pongámoslos todos en 0 y un diagonal 29 ¿qué significa? este diagonal 29 significa que fueron este diagonal 29 significa que se tomaron prestados 5 bits de la parte del host para definir nuevas subredes y con 5 bits nosotros sabemos que tenemos 32 subredes. Y si utilizamos 5 bits para definir 32 subredes, quiere decir que nos sobraron 3 bits para definir hosts válidos. Entonces 2 al cubo menos 2 es igual a 6 hosts. Quiere decir que cada una de estas 32 subredes tendrá 6 hosts válidos. Y vamos a tomar eh, una de ellas para nuestro segmento. De tres hosts válidos, entonces revisemos de la tablita cuáles eran las IPs que ya habíamos reservado antes. Entonces vemos que todas las que tienen X ya están reservadas. Entonces, nosotros eh, también hemos marcado aquí que, como un diagonal 29 significa que tomamos prestado 5 bits de la parte de host y 2 a la quinta significa 32 subredes. Ah, pues aquí tenemos ya también identificadas las 32 subredes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por cuatro columnas que hay, tenemos las 32 subredes, que es cada espacio que nosotros vemos definido aquí, ¿verdad? Ahí están las 32 subredes. Pero de esas 32 subredes, nosotros ya habíamos reservado todo este rango de aquí para aquellos segmentos de red de 50, 30, 20 y 12 hosts. Por lo tanto, para definir nuestra nueva subred de diagonal 29, que tendrá, que necesitará 3 hosts válidos, entonces vamos a comenzar desde la 144. Y esta 144, la 151, nos proporciona 6 hosts válidos. De esos 6 hosts válidos, nuestro segmento de red solo necesita 3. Ah, pues, va a comenzar desde la 144 y vamos a marcar estas dos X para decir que este rango ya está definido para esta red, subred de tres hosts, y es lo que vamos a ver aquí. Aquí ya lo hemos marcado, vean, ahora este segmento de red define seis hosts posibles, y de estos seis nosotros solo vamos a utilizar tres. Ok, entonces, ¿cómo nos queda ahora? Nos quedó que este segmento de red... De 3 hosts va a comenzar desde la dirección de red 144. Y ahora solo nos hace falta definir el último segmento de red que va a necesitar 2 hosts para un diagonal 30. ¿Qué significa ese diagonal 30? Veámoslo aquí de nuevo. ¿Qué significa este diagonal 30? Este diagonal 30 significa que el último octeto que sirve para definir hosts, volvemos a poner todos en cero. Que se tomaron prestados 6 bits de la parte del host para definir redes, entonces aquí están los 6 bits y 2 a la sexta sabemos que es 64 perdón dos a la sexta sabemos que es 64 subredes. Vamos a tener 64 subredes para estos 6 bits que tomamos prestados. ¿Cuántos bits nos quedaron para definir host? Nos quedaron solamente 2 bits y 2 a la 2 menos 2 es igual a 4 menos 2 es igual a 2 hosts válidos quiere decir que cada una de estas 64 redes va a tener 2 hosts válidos ah pues vamos a tener 64 divisiones en nuestra tablita que venimos utilizando y es lo que vamos a ver aquí perdón se me fue la diapositiva eh, habrían 64 divisiones como nosotros ya habíamos utilizado todas estas, se las marco las que ya habíamos reservado, <laughs> quiere decir que nosotros solamente vamos a utilizar eh, las que quedan restantes. Y vean, y es que cada, cuad cada cuadro son 64 divisiones. Ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 por 4 columnas da 64 divisiones. O sea, esto es una división de 64 bits que sale de un diagonal 30. Ah, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos restantes estas divisiones IP. Entonces nosotros solo necesitamos una, porque recordemos que de una, que una de ellas. De las 64 posibles, una de ellas me da dos hosts válidos. Hosts válidos. Y esos son los que yo necesito para mi último segmento de red, que es de los routers, que necesita dos hosts válidos. Lo marco y entonces nuestro direccionamiento IP con BLSM hizo que aprovecháramos de una manera más óptima los seis segmentos de red que necesitábamos. Ya ahí está. Entonces volvamos y vemos que aquí está. Hoy este último segmento de red va a, ser la, va a comenzar en la dirección de red 152. Entonces vean cómo nosotros a partir de BLSM definimos seis nuevos segmentos de red con sobre todo una máscara de red variable. Y eso nos ayudó a reducir al máximo el desperdicio de direcciones IP. Entonces, vean, haciendo un repaso, con subnetting nosotros hacíamos un enmascaramiento fijo. Y ese enmascaramiento fijo hacía que todas las subredes tuvieran el mismo número de hosts válidos. Pero eso podría provocar un desperdicio grande de direcciones IP porque tal vez habrían subredes pequeñas que no necesitaran tantos hosts válidos como las redes grandes. Por eso fue que se creó el concepto de VLSM. Crear eh, máscaras de red variables. Y con eso reducimos el desperdicio de direcciones IP. Así que ya pueden hacer ejercicios de subnetting con máscaras de red fijas y de VLSM con máscaras de red variables. Ok, pasen un feliz día. Saludos.